Se comenzó con los fraudes electorales, que hoy dice el propio Lorenzo Córdoba ignorar por completo. Dice que no supieron nada. Imagínense decir que el órgano fiscalizador de los gastos electorales no sabía nada. No se dieron cuenta ellos de lo que todos los mexicanos sí sabíamos y sí nos dimos cuenta. Esos fraudes electorales que llegaron hasta la compra de votos legislativos. Amigas y amigos, vamos a pasar rápidamente a la información. En el Senado de México, la diputada federal María de los Ángeles Huerta le da una sopa de su propio chocolate a estos opositores, porque usa la tribuna para golpearlos, para darles una arrastrada con el caso Lozoya, de esa escandalosa corrupción de senadores y funcionarios públicos de esos gobiernos neoliberales. Fue tanta su desesperación de la oposición que Yulen Rementería, senador de Acción Nacional, interrumpe a la diputada federal. Vamos a ir a la información, amigos y amigas. De Los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra. Digamos, gracias, presidenta, que tal vez en contra de una manera extraña de ejercer para mí la mayoría que tenemos. Pero los exhortos que hoy se aprueban en esta comisión son, sin duda, exhortos de la máxima importancia. Transparencia, seguridad en los centros de justicia, impedir reuniones que tienen como objetivo concentrar de forma masiva a personas para que no se contagien de COVID, justicia para el juez Uriel Villegas Ortiz, pero también para que los órganos del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados implementen en esta nueva normalidad medidas que garanticen que la justicia no se detenga, porque México es sin ninguna duda un país que necesita justicia hoy más que nunca. Los ciudadanos nos exigen que se acabe con los privilegios, que se acabe con las injusticias, y por eso es que nosotros nos hemos comprometido a realizar una profunda, muy profunda transformación. En todos los ámbitos de la vida pública necesitamos esta transformación. Ahora, nosotros sabemos que hay una diferente manera de hacer la política. Se gobierna de un modo diferente. Se administra también de un modo muy diferente el dinero de los mexicanos. Por supuesto que día a día nos encontramos con ataques y con resistencias de aquellos que estaban acostumbrados a robarse el presupuesto. También con resistencias de aquellos que, como amigos del poder corrupto, recibieron prebendas e ilícitos apoyos. Todo esto avalado también por disque comunicadores, opinadores o hasta algunos periodistas que extrañan hasta hoy las canonjías que recibieron en el pasado. El poder legislativo lamentablemente no fue ajeno, mucho menos a esa corrupción, a esa terrible perversión de la voluntad popular. Se comenzó con los fraudes electorales, que hoy dice el propio Lorenzo Córdoba ignorar por completo. Dice que no supieron nada. Imagínense decir que el órgano fiscalizador de los gastos electorales no sabía nada. No se dieron cuenta ellos de lo que todos los mexicanos
sí sabíamos y sí nos dimos cuenta. Esos fraudes electorales que llegaron hasta la compra de votos legislativos, con los cuales se remataron los recursos y el patrimonio de todos los mexicanos. Votos infames que aprobaron el saqueo del país por medio de aquella llamada reforma energética, aquella que nos obligó a subsidiar a empresas privadas en detrimento de las propias de la Comisión Federal, por ejemplo. Cuando protestamos en contra de aquella reforma a las afueras de este Senado. Diputada. El senador Rementería desea hacerle una pregunta. Si usted la acepta, separa su tiempo para que, en caso de que acepte, contestarle la pregunta. Sí, presidenta, muchas gracias, por supuesto. Pues separa su reloj, senador Rementería, por favor. No, para preguntarle con mucho respeto a la diputada, porque hoy me parece que su posicionamiento era en contra de los dictámenes. Y lo que observo es más bien un posicionamiento de orden político, pero hasta ahora no he encontrado ni un argumento en contra de ninguno de los dictámenes. Para ver si eso es así o si más adelante se va a pronunciar en contra de los dictámenes. Sí, creo que usted y yo vamos a ir entendiendo en contra, exactamente en contra de qué es lo que yo estoy hablando. Solo eso le quiero decir. En algún momento va a descubrirlo. Cuando nosotros, ¿está bien con eso? Continúe, por favor. Gracias, diputada. Presidenta. No son diálogos. Cuando nosotros, por ejemplo, protestamos en contra de esa reforma, decía yo aquí a las afueras del Senado, intuíamos que solo por corrupción y soborno se podía votar a favor. Hoy tenemos la certeza, tenemos las pruebas de esas sospechas, fíjese, delatada incluso por alguno de los suyos. Emilio L. habló. Y ahora han quedado desnudos, delatados en toda su corrupción y en toda su impunidad. En México tuvimos, lamentablemente y evidentemente, un Congreso espurio y un Congreso deshonesto. Y por eso la gente votó por esta transformación y por eso vamos y estamos desterrando ya a los vendepatrias y a los corruptos. Hoy tenemos que cumplir con ese mandato y no dejar ningún resquicio para que los traidores de la voluntad popular quisieran seguir actuando. Eso ya no va a ocurrir. Después de todo lo que estamos haciendo, queremos que sea evidente, claro y absolutamente elocuente lo que ha pasado aquí. Ya el Partido Acción Nacional y la oposición nos han recordado qué pasa cuando las minorías tienen un pequeño espacio de decisión. La más clara evidencia, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, fue cuando la diputada Laura Rojas, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional en contra de un decreto de nuestro presidente de la República. Así de delicado es este tema de cómo actúa la oposición para pretender impedir que hablemos con libertad. Cuando más se ha requerido dotar a la administración pública de un marco jurídico para reasignar los recursos a favor de la salud de los mexicanos, la oposición se negó y se niega sistemáticamente a que se discuta lo que se debe discutir, lo que es relevante para esta nación, como que se les olvida. No quisieron un periodo extraordinario para discutir las reformas de salud que se necesitaban. Se niegan. Son estos ejemplos claros de una oposición que no entiende y que no está entendiendo el tamaño de lo que se está poniendo en juego. No entienden de qué pequeño tamaño los ha puesto su propia historia. Con estos antecedentes, y aquí acabo, presidenta, estoy cierta que para respetar la voluntad popular y seguir avanzando en la consolidación de las instituciones democráticas, tenemos que evidenciar la fuerza política que somos y que quede representada donde tiene que quedar representada esta transformación. En nuestro caso, seguramente lo será en la presidencia de nuestra Cámara de Diputados, que ojalá, yo espero, quede en manos de nuestros compañeros del Partido del Trabajo.
Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Canal 58. En Twitter como Canal 58. Y ya sabes, en YouTube como Canal 58. Nos vemos en el próximo video.